juntar lo que parece que es el mejor, a ver lo que sale. Vamos a ver si estará más crudo, a lo mejor. ¿Aún está crudo? Pues se puede antes de madurar. A lo mejor estará crudo. Esto es del sol, ¿eh? Esto que se ha quemado el sol. Este lado. ¿Al no haber matado? No, la mata ha ido ahora, de tarde. A ver. ¿Está bueno o malo? ¿Sorpresa? Probándolo. Dale, dale por una realidad. Hombre, pues parece que no tiene mala pinta. Los hechos no. Este es buen hortelano, ¿eh? Lo ha hecho toda vida. Este se comen, se guardan en el almacén, en casa, y se comen para las Navidades. ¿Cómo? Dura, este melón. Porque tiene. Claro, vosotros tenéis que probarlo. La piel muy sana. Yo de catador, venga, yo me como una ciruela. Para cortártelo a trozos. Huele bien, será mejor. ¿Cómo me lo prepara, Hombre, ya verás. Venga, que lo cato. Lo puntúo del 1 al 10. Ay, yo sé que será bueno de comer. Está bueno. Esta clase no sale ninguno malo. ¿Qué clase es? Este es tendral. ¿Se quedan pequeños los que...? Son, quedan así, no hacen... Es que son de invierno. Este melón es de invierno. No hay que cogerlo ahora, la mata se ha venido abajo ya, ¿no? Ya se va viniendo. Y yo las tengo más peores que tengo. Los melones ya he cogido todo yo. Nosotros de jóvenes íbamos, que ahora ya tengo unos amigos, a Grañena a trabajar para una finca grande que había para allí. Nos pegábamos 7 meses comiendo arroz y patatas para comer y para cenar. Y un primo mío, fideos, el colera, ese que le pegaba. Quiero melón yo. Y cuántas cosas de esas, 7 meses y a dormir en la paja, ¿eh? Y fuimos a Ineto a poner pino. Sin derechos, como los que vienen a España, que ahora tienen todos derechos. ¿Cuánto la mujer y yo que lo vemos bajar? Por allí que bajan con Coca-Cola y de todo, nosotros no probamos eso. Agua y de un pozo. Y trabate, dormir a la paja. El día que fuimos a Alfajarín a coger fruta. Alfajarín, en una finca que hay cara a cara de Fuentes, de Blog. Pues en esa finca dormíamos en una habitación 114. La calor que se pasaba allí. Ha venido la cosa un poco mejor. Todos juntos, el uno roncaba, el otro. 114 personas. Se pegó uno un ramazo en el ojo, que fue el perico, el verdelés, y tuvo que bajar 4 kilómetros hasta el pueblo, desde la finca, andando, que no lo bajó ni el amo. Fue vergonzoso. Digo, a mí si no me baja, lo denuncio. Hombre, era para denunciarlo. Y era el año que me casé. Y fui, dije que a esa finca, si podía, no volvía. Y todo el rato lo sacabas comiendo el melón.